Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de un nuevo ciclo de nuestras Fulbright Lectures, una iniciativa liderada por la Comisión Fulbright Colombia, en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá. Yo soy Marisol Moscoso, profesional de proyectos de la Comisión Fulbright Colombia, y los estaré acompañando en esta charla llamada Andamiaje y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, Principios, Prácticas y Estrategias. En esta charla se explorará con el apoyo de nuestro invitado cómo el proceso de andamiaje en el aprendizaje se convierte en una oportunidad para hacer posible la construcción de conocimiento de una lengua extranjera. Primero, se discutirá el origen y principios claves de los conceptos de andamiaje y mediación, para luego explorar formas de integrar dichos conceptos a las decisiones curriculares y didácticas en el aula de lengua extranjera. Los invitamos a hacer uso del chat de Facebook y de YouTube. Haremos todo lo posible para dar respuesta a todas sus preguntas en los espacios habilitados para ello, ya que al final tendremos una sesión para resolverlas. Antes de iniciar con nuestra Fulbright Lector de hoy, queremos contarles que este es nuestro primer espacio de este año 2022 de Fulbright Lectors. Serán 5 espacios como estos los que tendremos en las próximas semanas y que se desarrollan en el marco del Programa de Gestión Institucional del Bilingüismo. Este programa es posible gracias a la alianza entre Fulbright Colombia y la Secretaría de Educación del Distrito. Y para conocer aún más acerca de esa cooperación, hoy nos acompaña Ulia Yemael Cortés, directora de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Vamos a continuar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y conferencista del día de hoy, José David Erazo, ex becario de Fulbright Investigador Visitante Colombiano. José actualmente es profesor titular de la Universidad de Córdoba, Montería, donde se desempeña como formador de profesor de inglés, investigador y director de la maestría en enseñanza del inglés. El profesor Erazo es doctor en lenguaje, comunicación y cultura de la Universidad de Pittsburgh. Sus investigaciones se enfocan en procesos de interacción y aprendizaje de lenguas en el aula, formación profesoral y pedagogía de géneros textuales. José, queremos conocerte más antes de empezar con nuestra charla de hoy, por eso cuéntanos un poco de ti y de tu trayectoria en el sector educativo. Marisol, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión. Soy docente desde muy joven, estudié en escuela normal hace muchísimos años, escuela normal de Corozal Sucre en la costa caribe de Colombia. Y desde allí, bueno, ha sido un recorrido largo, fructífero, lleno de muchas satisfacciones. En el proceso de construirme como maestro, lo que me ha traído aquí el día de hoy. Actualmente trabajo en la Universidad de Córdoba, como bien decías, lo cual disfruto mucho porque me permite estar en contacto con las aulas de clase de los niños y niñas de Colombia que intentan aprender a usar este nuevo idioma. Listo, muchísimas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar, les queremos recordar a todos los que están conectados que nos pueden dejar sus comentarios tanto en YouTube como en Facebook y todas las preguntas que nos hagan por esos medios vamos a poderlas resolver al final de la sesión. Para ello, entonces, bienvenido, José. Este es tu espacio, la audiencia es completamente tuya y vamos a dar inicio a esta Fulbright Lector de hoy llamada Andamiaje, Aprendizaje, Lenguas Extranjeras, Principios, Prácticas y Estrategias. Ok, bueno, muchas gracias. Espero ya puedan ver mi pantalla. Ok, bueno, en la sesión de hoy estaremos conversando sobre andamiaje y aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchas gracias al Plan Distrital de Bilingüismo, a Fulbright también, obviamente, por esta amable invitación para poder compartir y aprender de todas las personas asistentes el día de hoy. Como bien decía quien me antecedió, trabajo en la Universidad de Córdoba. Allí me desempeño fundamentalmente en un programa de formación de maestros de inglés como lengua de énfasis y de francés y portugués como lenguas electivas. Desde esa perspectiva de maestro quiero hablarles el día de hoy. La Universidad de Córdoba está ubicada en Montería. Montería, ciudad del Caribe colombiano, muy cerca al mar. La ciudad particularmente está atravesada por el río Sinulo, que la divide en dos, la margen derecha del lado derecho en la imagen y la izquierda del otro lado. Lo que pueden imaginar, la hace una ciudad bastante caliente por lo húmeda, pero igualmente favorable para la biodiversidad. Es una ciudad exuberante. En la margen derecha hay el orgullo de la ciudad, que es el Parque de la Avenida Primera, un parque que es espacio de esparcimiento a lo largo del río. En la margen derecha, este es uno de los populares planchones donde pues, los habitantes de la ciudad pasan de un lado al otro del río
cuando es necesario, espacios de ciclorrutas, caminatas y sobre todo, y de estos amigos les voy a hablar en un momento, de una gran biodiversidad en este parque lineal de la ciudad. Desde esta perspectiva del Caribe, de Montería, de mi formación de maestro, les voy a hablar el día de hoy. El objetivo de la sesión es explorar el concepto de andamiaje, conceptualizarlo y mirar las posibilidades de su aplicación en el aula de idiomas, en el aula de lenguas, específicamente del inglés, pero obviamente aplicado a otras lenguas. Para eso desarrollaremos la siguiente agenda. Primero haremos una conceptualización de este concepto. Posteriormente miraremos tres espacios de aplicación del mismo, uno al nivel curricular y de planeación, un nivel macro. El siguiente al nivel didáctico, en una secuencia didáctica andamiada o a nivel meso o medio. Y por último miraremos la aplicación del concepto en su uso micro en la interacción de aula. Cerraremos con algunas conclusiones que darán lugar a los espacios de preguntas y respuestas. Entremos entonces en materia. El concepto de andamiaje parte de esta metáfora de un andamio que, como ustedes saben, es una estructura que se usa en la arquitectura, en la construcción, y que permite a los trabajadores alcanzar espacios de los edificios que no pudieran alcanzar sin usar ese andamio, con una particularidad que el andamio se puede armar o desarmar según sea necesario. A partir de ese concepto, los investigadores Wood, Brunner y Ross, por allá en los 70, en sus investigaciones sobre cómo los tutores o padres o personas que tienen mayor conocimiento apoyan a niños en el desarrollo de una tarea, específicamente la tarea que ellos investigaban tenía que ver con armar una pirámide de bloques y fue en la que se basaron para construir este concepto. Y lo definieron como un proceso interactivo que permite a un niño aprender a resolver un problema, realizar una actividad o alcanzar un objetivo que está más allá de sus capacidades. Es decir, que no podría hacerlo sin esta ayuda. Para ellos, el andamiaje consiste esencialmente en que el adulto o el tutor controla algunos aspectos de la tarea en cuestión que son de difícil realización por el niño o niña, permitiéndole que el niño se enfoque entonces en aquellos aspectos de la tarea que están a su alcance con la ayuda y que por tanto puede realizar con éxito. Para ello, el andamiaje propone en su versión original 6 estrategias interactivas, es decir, que ocurren en la interacción entre el tutor y el niño, que consisten en, por ejemplo, la captura de la atención, es decir, llamar la atención del aprendiz sobre un aspecto particular de lo que se está aprendiendo, la simplificación o limitación, que consistiría en hacer la tarea más fácil, asumiendo el tutor algunos elementos de la misma y dejando otros elementos al niño, mantenimiento de atención o foco, que implica pues canalizar la atención del aprendiz hacia la realización de la tarea en todo momento, marcado de aspectos clave que se relacionan con llamar la atención del aprendiz sobre aquellas partes de la tarea que son fundamentales para su realización. Por ejemplo, en la clase de inglés, en una tarea de lectura, podemos llamar la atención de los niños sobre algunos apartes del texto que son claves para comprender su propósito. Otra de las estrategias usadas es el control de la frustración, como lo indica, busca reducir el estrés durante la realización de la tarea, y una última muy común que muy seguramente todos ustedes conocen, la demostración de la tarea por parte del tutor. Las ideas en las que se fundamenta este concepto y el desarrollo de estas estrategias son las siguientes. Uno, se enfoca el andamiaje en tareas que están más allá de la capacidad independiente del estudiante. El apoyo que brinda el tutor es contingente, lo que quiere decir que se ofrece cuando es pertinente, necesario, y no se sigue pues una secuencia particular, es decir, estas estrategias no siguen un orden, sino que su uso es dinámico. El apoyo que brinda el tutor es graduado o gradado, es decir, en algunos momentos da más apoyo, mientras que en otros reduce la cantidad de apoyo, así como el andamio, ¿cierto?, se quita o se pone según la necesidad, lo que lleva consigo la posibilidad de transferir responsabilidad al niño en la realización de la tarea.
Y por último, pues requiere planeación. Requiere, si bien puede ser improvisado, sobre todo en los procesos de interacción, a otros niveles requiere de cierta planeación. Entonces, en conclusión, este concepto en sus orígenes está orientado hacia el desarrollo de tareas con ayuda de un adulto. Tareas quiere decir una actividad cualquiera o un problema al que el niño se enfrenta. El problema puede ser un problema de comunicación, como son el tipo de problemas que nos conciernen. En la actualidad, el uso de este término se ha equiparado con la teoría sociocultural de Vygotsky, pero en realidad estos dos conceptos son diferentes. El andamiaje busca, como decía hace un momento, la realización de una tarea con éxito, mientras que la zona de desarrollo próximo de Vygotsky propone el desarrollo o la transformación del pensamiento del niño. Si bien algunos de sus aspectos son similares, por ejemplo, la idea de dar ayuda, apoyo o asistencia, que es un elemento esencial y es el que quiero tomar como central para la presente conferencia. El andamiaje presenta la idea de apoyo, ayuda o asistencia, y hoy entendemos eso de manera general, no solo en las estrategias propuestas por Brunner y sus colegas, y concibe el aprendizaje como un proceso sociocultural, es decir, que ocurre en sociedad, inserto en una cultura, tal cual como lo ve el ministerio, por ejemplo, en los lineamientos y orientaciones pedagógicas del currículo sugerido de inglés. Aprendemos junto con otros y otras en un contexto de cultura particular. Esto implica también que el aprendizaje no es un proceso individual que ocurre en la mente de las personas únicamente, sino que es un proceso coagenciado de cuya realización participan profesores y estudiantes. Y por último, y muy importante, detrás de toda esta visión de ayuda y aprendizaje como proceso sociocultural o coagenciado, está una visión del aprendizaje como participación. Es decir, aprender no es otra cosa que volverse capaz de participar en diferentes contextos de actuación que son definidos por cada una de las disciplinas. En nuestro caso, el contexto de actuación es la comunicación. Y aprender la lengua entonces se ve como ser capaz de cada vez más participar en diversos contextos de actuación semiótica para nuestro caso, porque lo que nos interesa es comunicarnos. Entonces, en conclusión, hoy el concepto se ve como el hecho de dar ayuda, de dar asistencia temporalmente al estudiante de diversa manera para que pueda realizar las tareas que le conciernen, en nuestro caso tareas de comunicación o lo que estoy llamando aquí actuación semiótica, primero con ayuda y luego de forma independiente. Les quiero mostrar entonces tres aplicaciones de este concepto, una a nivel un poco general en lo curricular y cómo podemos organizar nuestro currículo con este insumo del concepto de andamiaje. Y para ello les pido por favor que piensen un momentico en una oración para ilustrar este ejemplo de andamiaje en el primer aspecto, que tratan de escribir una oración según se indica en la diapositiva. Muchos de ustedes notarán la dificultad que esto representa al intentar hacerlo, mientras que si les pido que hagan lo segundo, decir algunas de las cosas que ya habían hecho hoy antes de llegar a esta conferencia, pues van a poder muy fácilmente decir, ya yo había guardado el carro, ya yo había regresado del trabajo, etc. Es decir, lo que acabo de hacer es darle contexto al evento de comunicación. Y es en esta primera dirección que quiero enfatizar el uso del concepto de andamiaje. Hace muy poco, la semana pasada, mis estudiantes de práctica pedagógica, los que hacen su práctica en las escuelas secundarias, se dirigieron a las escuelas para pedir, pues, primero hacer un periodo de observación y pedir información sobre los temas que enseñarían en la escuela. Y en una de las escuelas, uno de mis estudiantes le dijeron, no debes enseñar los animales y el presente simple. Esta información o estos temas que usualmente tomamos para enseñanza
usualmente aparecen así sin contexto. Y lo que hemos venido haciendo en el contexto de la Universidad de Córdoba, de la práctica pedagógica, es comenzar a darle un poco más de contexto al uso del idioma, y es la invitación que les traigo para hoy. Cuando este estudiante llega con el tema a nuestra clase, inmediatamente pensamos en, bueno, los animales de la avenida primera pueden convertirse en un contexto apropiado para poder enseñar y aprender inglés. Y el primer paso que dimos entonces fue identificar un tema que pudiera relacionarse con los tópicos que le piden a nuestros practicantes en las instituciones educativas. En este caso, First Avenue Animals, un tema que pueda ser de interés a los estudiantes de la escuela, que la escuela queda del otro lado del río y que en su vida diaria tienen que estar algunos de ellos cruzando el río en los planchones, como que les mostraba en la foto, para ir al centro de la ciudad. Un segundo elemento de este proceso de contextualización, entendido como un proceso de andamiaje desde lo curricular, consiste en construir una pregunta que invite la exploración. En este caso pensamos en la pregunta, What are the animals of First Avenue and how do they live? Es una pregunta que requiere de cierta investigación para poder ser resuelta y que nos lleva de inmediato a pensar en los módulos que plantea el currículo sugerido. Es una pregunta que ustedes muy seguramente están pensando desde ya, que se relaciona con el módulo de educación ambiental y sostenibilidad. En un tercer momento o un tercer paso para esta contextualización consiste en definir las actividades semióticas en las que estarían involucrados los estudiantes en una unidad de aprendizaje como esta, en la que intentamos averiguar cuáles son los animales de la avenida primera y cómo viven. Y definimos estos tres eventos de comunicación o actividades semióticas. El primero, un tour por la avenida primera en la que los estudiantes de la escuela puedan ir y escuchar un pequeño tour por alguien de la organización encargada del ambiente en Córdoba, que se llama la CBS, preferiblemente en inglés, ¿cierto? Durante este tour, pues los estudiantes escucharían información sobre el hábitat de la avenida primera y sus animales, y tomarían notas, preferiblemente en inglés. Un álbum de animales, ahora con el mundial está de moda y hay un álbum del mundial, pensamos que esto puede ser de interés para los estudiantes, y algunos de ellos tienen familiaridad con el hecho de llenar el álbum de laminitas de chocolatinas Jet. De pronto esto les es familiar para algunos de ustedes. Y pensamos que podríamos hacer un álbum similar con los animales de la avenida primera, en donde dijeran el nombre del animal, el tipo de animal, si es mamífero o no, si es un insecto, etc. Y de pronto una pequeña descripción. Y por último, un tercer evento de comunicación o actividad semiótica consistiría en elaborar avisos informando sobre las reglas del parque en inglés. Cosas así como no pise el césped, no arranque las flores o no le dé mecatos a las iguanas. Y un último paso, luego de definir estos espacios de actuación semiótica, sería empezar a definir o identificar funciones y aspectos lexicales y gramaticales que son necesarios para poder participar de estos eventos de comunicación en la segunda lengua. Por ejemplo, para el caso de los avisos con las reglas del parque, estaríamos cumpliendo la función de instruir o dar instrucciones. Probablemente tengamos que usar adjetivos o el verbo to be, obviamente usaremos los nombres de los animales y estaremos usando la estructura de los imperativos. Es decir, en conclusión, lo que estamos propiciando con esta manera de hacer las cosas es darle contexto al uso del idioma de tal manera que el estudiante pueda sentirse cómodo usándolo, sepa qué está haciendo, por qué lo está haciendo, y qué está significando. Estos eventos de actuación semiótica de los que les hablaba son clave, no solo para andamiar y contextualizar el proceso de aprendizaje de la lengua, sino que se pueden convertir en una herramienta para organizar el currículo de lenguas en la escuela y andamiar así el proceso en lo curricular. Es decir, que los estudiantes de séptimo puedan
retomar lo aprendido en sexto y a su vez lo de octavo, lo aprendido en séptimo y así sucesivamente. En este ejemplo que les traigo con el tema de los animales y de la avenida primera en Montería, que es el ejemplo que estoy usando, podríamos pensar entonces que para grado sexto hacemos lo de los avisos con instrucciones sobre el uso del parque, pero de pronto para séptimo y octavo podemos pensar en otro evento de comunicación escrito y multimodal, porque podría incorporar imágenes, en un folleto con instrucciones y recomendaciones para la interacción de los transeúntes del parque con los animales. Podríamos pensar a un nivel un poco más avanzado en que los estudiantes recopilaran información, hicieran observaciones en el parque y escribieran un reporte más o menos científico sobre las iguanas y su hábitat, por ejemplo. Y a nivel mucho más avanzado podríamos pensar en un evento de comunicación en que los estudiantes escribieran una carta argumentando ante la administración municipal la necesidad de extender el parque. Es decir, con este ejemplo lo que les quiero decir es que podemos usar la idea de contexto de comunicación y evento de comunicación como elemento organizador de nuestro currículo en la escuela. Por ejemplo, los primeros tres eventos los podríamos relacionar con el módulo de Educación Ambiental y Sostenibilidad, el último con el módulo de Ciudadanía, Democracia y Paz, bajo el principio de andamiaje que un evento se apoya en el anterior y proporciona pues capacidad al estudiante para poder desenvolverse de manera independiente cada vez más. En suma, entonces, un contexto la comunicación a nivel curricular, porque proporciona una serie de condiciones interrelacionadas, y por condiciones me refiero a quién usa el idioma, para qué usa el idioma, en qué momento usa el idioma, bajo qué modalidad lo usa, por qué lo usa, etcétera, dentro de las cuales se da la comunicación y que hacen que esta comunicación sea comprensible, significativa, que tenga un propósito y que sea memorable. En el caso del ejemplo de los estudiantes de la Avenida Primera, que les comentaba, pues va a ser muy comprensible porque es algo muy familiar para ellos. Es significativa, está muy relacionado a su cotidianidad y a querer explorar este espacio de la comunidad, entre otras porque en algún momento saldrían de la escuela, harían una excursión al parque, etc. Hay propósitos claramente definidos, ¿cierto? Montar un aviso, hacer un álbum, que tienen un producto claro, concreto, y que lo convierten en una actividad memorable. Este concepto de contextos lo hemos venido tomando el trabajo de Glissán y Donato sobre lo que ellos llaman prácticas esenciales de enseñanza. Una segunda aplicación de este concepto de andamiaje se refiere a lo didáctico, y la quiero ilustrar con este testimonio de una profesora, Casey, seudónimo, de Lorica, con quien hemos venido trabajando desde hace un par de años. Al inicio de nuestros trabajos con ella, le preguntábamos cómo enseñaba, y Casey nos decía lo que pueden ver allí en ese segmento, ¿no? Para Casey, el trabajo de enseñar la lengua consistía en primero enseñar vocabulario, que luego retomaba y practicaba en la construcción de oraciones, para practicar una estructura con ese vocabulario, y que luego ella llevaba a lo que ella llamaba la producción, es decir, eventos de comunicación oral y escrito, en los cuales se usaría esa gramática y ese vocabulario. Como muchos de ustedes podrán corroborar en sus experiencias prácticas, esta secuencia da muy pocos frutos, es lo que usualmente hemos llamado en Colombia educación tradicional, y que nos pues ha llevado o que nos ha limitado junto con otras situaciones para poder alcanzar los objetivos de bilingüismo que nos hemos trazado como nación. Lo que les propongo con la idea del concepto de andamiaje o de un ciclo didáctico andamiado es darle vueltas a esta secuencia que maneja Casey y que manejamos todavía muchos de nosotros, que ve el aprendizaje de la lengua como si fuera la construcción de una pared de ladrillos, proceso en el cual primero pues, se pone un ladrillo a la vez, es decir, vamos primero por las palabras, luego estas palabras se ponen en hileras de ladrillos que poco a poco
van configurando lo que viene a ser la pared o el evento de comunicación. Lo que les quiero proponer hoy es que le demos la vuelta y que pensemos en un ciclo didáctico andamiado que parta del evento de comunicación como tal, como los ejemplos que les mostraba hace un momento, para llevar al estudiante a participar de la actividad de comunicación de manera exitosa. Es decir, este ciclo busca, tomando como principio el andamiaje, entregar poco a poco responsabilidad a los estudiantes y las estudiantes en la realización de las tareas, de tal manera que a medida que el estudiante asuma mayor responsabilidad, se vuelva más independiente en su participación semiótica, es decir, en el uso de la nueva lengua. El ciclo involucra diferentes etapas que ilustraré con otro ejemplo de otros de nuestros estudiantes. En este caso, el contexto que nos propusimos abordar fue el al que apunta esta pregunta. What are some of your experiences with animals? Tell us an anecdote. La idea era que habláramos de animales, pero ya relacionándolo con vivencias y con anécdotas a propósito de este tema. Entonces, lo primero que hacemos, y allí el ciclo inicia en el ciclo, en el segmento que está de color verde, lo primero que hacemos es activar el conocimiento previo de los estudiantes, como generalmente se hace en la pedagogía hoy día, y construir conocimiento del estudiante o de los estudiantes acerca de los temas que vamos a tratar. ¿Verdad? Hablaríamos de pronto en una clase sobre las anécdotas, sobre los animales y los encuentros con las personas. De pronto mostraríamos un video de encuentros inesperados de animales con personas. Y empezaríamos a poco a poco de pronto dar un ejemplo de una anécdota. Y ahí estaríamos pasando al segundo momento, Supported L2 Participation, en la que de pronto la profesora presenta una anécdota a los estudiantes de su encuentro con un animal. En el ejemplo que les estoy mostrando, la profesora les mostraba o les decía en clase una anécdota de ella cuando intentó abrir su closet y se encontró con un ratón. A partir de esta anécdota, que luego de decirla, pues la profesora la da a sus estudiantes en una transcripción impresa, y junto con ellos empieza el momento de análisis del texto, de la anécdota, identificando su propósito, la situación en la que ocurre, las etapas que sigue el texto para su desarrollo, el lenguaje utilizado, etc. Aquí, pues, se crea una oportunidad de estudiar la gramática, el vocabulario, de practicarlo de la manera como usualmente lo practicamos, pero alrededor del evento comunicativo, de intentar decir una anécdota, que es la pregunta que nos hemos hecho y que es el propósito que tendríamos en la unidad. Como parte final de este proceso de modeling and deconstruction, la tercera etapa en color ladrillo en la imagen, profesor y estudiante construyen un diagrama de apoyo. En este caso, el diagrama apunta a las etapas de la anécdota. La primera etapa, y lo ven en la base de la diapositiva, la primera etapa, la orientación, en la que, pues, cuando se dice una anécdota, se habla de quién, cuándo, cómo. Es el momento de la anécdota, del ejemplo del ratón, cuando la profesora le dice a sus estudiantes, the other day I went home and I opened the door of my closet. Allí estaríamos hablando del dónde, en la casa, yo, y lo que está ocurriendo. Para luego pasar a un evento especial, when suddenly a mouse jumped out of my closet. Eso es lo que hace la historia especial, memorable. Hay un evento fuera del ordinario, hay un ratón que sale del closet. Y luego viene una reacción de la persona que cuenta la anécdota, en este caso la profesora. And I was so scared, I didn't know what to do. Que culmina, pues, el texto, en este caso un texto oral, una anécdota. A partir de allí, y como siguiente momento del ciclo andamiado, y tomando lo aprendido en las tres etapas anteriores, profesor y estudiantes construyen conjuntamente una anécdota usando el diagrama como apoyo, como sustento, es decir, usando el diagrama como herramienta de andamiaje o mediación,
para poder entre ellos construir una anécdota que de común acuerdo hayan acordado contar. Y nuevamente aquí se aprovecha la profesora para enseñar gramática, para enseñar vocabulario, en el intento conjunto de la clase de decir una anécdota entre todos. En el siguiente momento, pues habiendo hecho todos estos pasos, ya el estudiante puede estar en capacidad de intentar la construcción de una anécdota por su cuenta, es decir, de participar en el evento comunicativo de forma independiente. Entonces el estudiante, pues, por su cuenta, de manera no necesariamente individual, podría ser en parejas, independiente no quiere decir individual, puede planear la construcción de la anécdota usando el diagrama, de pronto anotando una que otra frase clave en el diagrama, para que luego pueda intentar decir la anécdota, de manera espontánea. Y esto es muy importante, sobre todo en el discurso oral, porque lo que buscamos cuando enseñamos lengua oral es que el estudiante o la estudiante pueda desempeñarse de forma espontánea, independiente, sin tener que escribir el parlamento de lo que va a decir memorizado, ¿cierto? Que es algo que usualmente pasa en nuestras aulas y pasaba mucho en las aulas de nuestros practicantes, que a los niños se les pedía memorizar los diálogos o sus presentaciones orales. Entonces, lo que busca este diagrama es servir de apoyo para que el estudiante no tenga que hacer eso, sino que pueda, con la identificación de algunas frases o palabras clave, poder participar del evento de comunicación. Y por último, en la sesión de este ciclo, hacemos una sesión de clase en la que algunos estudiantes seleccionados por la profesora cuentan sus anécdotas, mientras que otros las graban previamente en video, las pasan por WhatsApp o las montan en el YouTube del curso. En conclusión, entonces, el ciclo andamiado lo que busca es transferir responsabilidad a los estudiantes en la realización de las diferentes tareas comunicativas, tanto orales como escritas, como multimodales, del aula de lenguas extranjeras. Y en este nivel de andamiaje, pues entonces apuntamos a las decisiones de nosotros como maestros cuando intentamos diseñar contextos específicos de aprendizaje. Y aquí este ciclo de enseñanza-aprendizaje que les acabo de mostrar puede verse como una herramienta que nos permite diseñar una unidad de enseñanza de manera andamiada. Hasta aquí les he mostrado cómo podemos usar el concepto de andamiaje en lo curricular para generar contextos de uso del idioma que sean significativos y en los que los estudiantes puedan participar de diferentes eventos de actuación semiótica o eventos de comunicación, o pueden ser tareas de comunicación también, como lo propone el currículo sugerido. Y en la segunda parte les he mostrado cómo el andamiaje puede convertirse en una herramienta que nos permita organizar un ciclo didáctico que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. A continuación les quiero hablar del nivel micro o de cómo el andamiaje se puede implementar en la interacción oral que tenemos como maestros día a día con nuestros estudiantes, cuando hablamos con ellos, cuando intentamos discutir temas en inglés, cuando les hacemos preguntas, ellos nos responden, etc. Una pregunta que, y les quiero hablar específicamente del tema del feedback graduado o andamiado. Usualmente, y hago esta pregunta de manera retórica, ¿qué hacen ustedes cuando uno de sus estudiantes comete un error, por ejemplo, en su producción oral? Generalmente ocurre una interacción como la que vemos en este segmento, también tomado de nuestro trabajo con maestros de escuela, en la que el profesor Martín le pregunta a sus estudiantes, "What do you usually eat during breakfast?" Una de las estudiantes de nombre Luisa responde milk, luego dice coffee, luego en turno 6 dice bread, and bread croissant. Inmediatamente Martín retoma el error de Luisa y lo pronuncia correctamente con cierto énfasis. And bread. Esta es la manera como usualmente respondemos o damos feedback a los errores de los estudiantes. Si pensamos este proceso de manera andamiada, entonces empezaríamos a pensar en cómo dar ayuda para que el estudiante pueda hacerse cargo de la corrección del error por su cuenta antes que
yo tener que decírselo como maestro. Y les quiero mostrar otra interacción de ejemplo. Esta es también por Martín y otra de sus estudiantes, ya intentando aplicar esta idea de andamiaje en la interacción oral, específicamente en lo del feedback. Y si ustedes pueden ver allí, hay en rojo identificadas diferentes pistas que Martín da, que el profesor ofrece a la estudiante darla durante esta interacción. Están hablando de recomendaciones que deben dar los estudiantes ante, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, intenta dar una recomendación en el turno 1 y dice, I drink liquids. Ante el error, que consiste en este caso en la ausencia del modal para dar la recomendación, Martín hace un comentario metalingüístico como primera estrategia de andamiaje para ayudar a que darla vea que tiene un error. Darla dice, I. Luego Martín da una segunda pista, repitiendo con entonación de pregunta lo que dijo Darla, I, en el turno 4. Lo que lleva a Darla pues a reconsiderar, no dice I, sino you drink hot liquids. Pero aún persiste el error del modal que debe usar Darla para la recomendación, por lo cual el profesor intenta ayudar a Darla para que ubique el problema, ubique dónde está el error. But before, intentando decir antes de drink, allí algo. Y le recuerda que es una recomendación e intenta también activar conocimiento previo. En otra actividad estuvieron hablando del uso de cierto modal, del modal should, como la palabra mágica para dar recomendaciones. Intenta activar ese conocimiento. Hay participación de los estudiantes, como ven en el turno 18, Darla se ha estancado un poco y no sabe qué hacer, por lo que el estudiante Pedro en el turno 18 le dice, you should. Lo que el profesor retoma, what is the magic word? Darla responde, you should, y lo que le permite finalmente en el turno 22, pues poder dar la recomendación que era la tarea comunicativa que había en este preciso momento de la interacción. Andrea, you should, ahora sí le digo, dice Darla reflexionando sobre su propio actuar comunicativo, Andrea, you should drink hot liquids. Vemos aquí entonces cómo el profesor durante cierto número de turnos andamia la participación comunicativa de Darla para que pueda dar una recomendación con diferentes estrategias de andamiaje que finalmente llevan a Darla a poder decir o recomendarle a Andrea de manera exitosa que beba líquidos calientes ante su problema de garganta. Lo que esto nos presenta es la posibilidad de usar el concepto de andamiaje para organizar nuestro feedback a las intervenciones de los estudiantes de tal manera que podamos aumentar su responsabilidad en la realización de las diferentes tareas comunicativas, en este caso la interacción oral, con una variedad de estrategias, por ejemplo, apuntando a la existencia de un error, diciendo dónde está ubicado el error o sugiriendo dónde está ubicado, comentando la naturaleza del error, algo así como there is something with the modals, para por último indicar cómo corregir el error o darle la respuesta correcta. Como pueden ver, si nos vamos hacia la derecha, el profesor toma más control de la actividad de comunicar y por tanto el estudiante es más dependiente de la intervención o del andamiaje del profesor, y hacia la derecha el estudiante toma más agencia o control sobre la actividad de comunicar, que es lo que queremos, ¿cierto? Que el estudiante tome control total de la actividad de comunicar y pueda volverse un usuario independiente de la lengua. Entonces, lo que hacemos al momento de implementar esta estrategia interactiva de andamiaje es comenzar por aquellas ayudas que involucran menos responsabilidad de parte del profesor. Por ejemplo, comenzar por la izquierda. Sugerir que hay un error, de pronto frunciendo el ceño, de pronto repitiendo de manera interrogativa algo que el estudiante ha dicho, de pronto haciendo un gesto de duda,
para ver si el estudiante se da cuenta de que hay un error y lo corrige. Y así vamos avanzando hasta que el estudiante puede finalmente llegar a corregir el error por su cuenta. Y si no lo hace, pues nos tocaría a nosotros hacerlo por ello. Pero esa es la idea del concepto de andamiaje, que comencemos dando la mayor responsabilidad, en este caso al estudiante, en la interacción, en este ejemplo particular, para que pueda usar el idioma de manera independiente antes que intentar nosotros intervenir y darle las respuestas o corregirle sus errores. Esto nos permite, por ejemplo, algunas de las ventajas de este tipo de interacción o de la implementación del concepto de andamiaje a nivel micro. Nos permite generar conciencia en los estudiantes sobre sus errores, conciencia que los involucra en pensar sobre su propia producción y en darse cuenta de qué está bien o qué no está bien en lo que están diciendo o en la forma como lo están diciendo. Pero igualmente proporciona un procedimiento para identificar y resolver errores por parte de los estudiantes. Y aquí ya entramos en el marco de la mediación, porque mientras en el andamiaje buscamos que el estudiante cumpla la tarea con éxito, en la mediación, en la zona de desarrollo próximo, buscamos que el estudiante transforme su pensamiento y pueda usar estas estrategias para controlar su propia actividad. Entonces, lo que estamos buscando es que el estudiante pues, pueda adoptar este tipo de procedimientos para ayudarse a sí mismo y para ayudar a sus compañeros durante la interacción de aula. Esto permite también esta manera de hacer las cosas, que estas estrategias de andamiaje usadas por los estudiantes sean transferibles a otras situaciones y que el objeto del andamiaje, en este caso, la corrección del error, pueda retomarse en situaciones futuras. En otras palabras, que el estudiante deje de cometer los errores que andamiamos de esta manera, porque la idea es que le propicie control sobre esos aspectos de la lengua que le están causando algún tipo de problemas en su comunicación. Entonces, para concluir, hasta este punto les he mostrado tres aplicaciones del concepto de andamiaje, una a nivel macro en lo curricular, con la generación de contextos de uso de la lengua, una a nivel meso, en un ciclo didáctico que andamia, que proporciona herramientas para que el estudiante pueda participar de los contextos de comunicación que proponemos de manera exitosa, de manera efectiva. Y por último, andamiaje en la interacción profesor-estudiante en el aula, en una aplicación micro de este concepto. Todo esto enmarcado dentro de la concepción de aprendizaje como participación, es decir, como capacidad creciente de participar en diversos eventos de actuación semiótica o eventos de comunicación en segunda lengua, tanto orales como escritos como multimodales, para los cuales el uso de la lengua es fundamental, como los ejemplos que vimos de los avisos en el parque o las anécdotas, entre otros. Un aspecto clave de todo el proceso está en estos contextos de actuación semiótica como espacios de participación de los estudiantes, participación andamiada, es decir, primero con apoyo de nosotros como maestros para luego ser realizado por los estudiantes de manera independiente. En suma, el andamiaje como principio clave de la actividad educativa en estos diferentes niveles que nos propone el currículo sugerido de inglés y que muchos de ustedes y muchas de ustedes están usando actualmente en sus escuelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por todo ese conocimiento que nos estás brindando. Sabemos que tu gran experiencia y saberes van a ser muy significativos para todas las personas que nos están acompañando.
Vamos a abrir un breve espacio para que resolvamos algunas preguntas que nos han dejado en nuestro chat y puedan ser resueltas por ti. Entonces, voy a nombrarte la pregunta, la persona que nos hace, para que tú nos puedas dar respuesta. Tenemos desde nuestro canal de YouTube a Edward Prieto y nos pregunta, ¿es decir, que las estrategias de andamiaje no funcionan o no pueden ser empleadas en educación uno a uno? Sí, claro que sí, y todo lo contrario, su origen está precisamente en interacción uno a uno entre un tutor y un aprendiz. Obviamente nosotros tenemos un gran número de estudiantes en nuestras aulas, ¿verdad? Y no en todo momento vamos a poder andamiar a cada uno de nuestros 30 o 40 estudiantes de la manera tan detallada como vimos en el ejemplo de Darla y su profesor. En algunos casos podremos, y ese es el caso del ejemplo que olvidé mencionar, el profesor tenía cierto interés en el desarrollo comunicativo de Darla y por eso le gastó cierto tiempo en poder andamiar su participación uno a uno durante la clase. Es decir, no solo está ayudando a Darla en su interacción, sino que en la medida en que otros estudiantes ven el proceso de ayuda, pueden usarlo y tomarlo para ellos mismos, como bueno, lo han mostrado muchas de las investigaciones sobre este tema. Listo, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, antes de contarles la otra pregunta que tenemos en el chat, recuerden que aún podemos hacerlas en el chat de YouTube y de Facebook para que podamos aprovechar toda la experiencia que José nos puede compartir. Tenemos también por parte de nuestro canal en Facebook la pregunta de Carmen Bravo y nos dice, ¿cómo usar el andamiaje usando como recurso la historieta o las tiras cómicas? Sí, muy interesante pregunta. Partiríamos, estaríamos hablando del uso de andamiaje como ciclo didáctico, ¿cierto? La idea de andamiaje implementada en un ciclo didáctico. Y lo que podríamos hacer, y de hecho algunos de nuestros estudiantes lo han hecho con manga, por ejemplo, es partir de la historieta como tal. Es decir, llegar a la clase y hablar de las historietas, contextualizarnos en el género que estamos trabajando, que son historietas presentadas de manera multimodal en una tira cómica, pero son historias, ¿cierto? Hablar de ese tipo de textos, de mirar las experiencias de los estudiantes con las historietas, de pronto indagar sobre qué historietas están leyendo ellos actualmente o leen o de pronto coleccionan, ¿cierto? Partir de allí del texto como tal, intentar leerlo con mucho apoyo en las imágenes, por ejemplo. En los gestos del profesor, incluso en el uso del español, y luego empezar a mirar, bueno, cómo funcionan las historias, qué ocurre primero en una historia, qué ocurre después, cómo terminan las historias. Todas las historias presentan un problema o situación o un conflicto que necesita ser resuelto, haciendo ese tipo de preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de las historias? Esta historia particular que tenemos hoy aquí, ¿quién la escribió? ¿Para qué público? Es sobre qué tema trata, etcétera. Y tomar esa historia y empezar a deconstruirla o analizarla con los estudiantes, de tal manera que allí podamos tomar elementos que ellos puedan posteriormente usar en la construcción de sus propias historias, si ese es nuestro objetivo, es decir, en la escritura de sus propias historias, sus tiras cómicas, o en la lectura de las mismas. Sí, eso es lo que buscamos. Entonces, el andamiaje consistiría en primero modelar el funcionamiento de las historias como tal, e indagar cómo funcionan, intentar con los estudiantes construir una ruta de cómo evoluciona una historia retóricamente y usar eso como apoyo o andamiaje para que los estudiantes puedan construir sus propias historias, primero de manera colectiva en el curso, en el grupo. O en pequeños grupos y luego de manera mucho más independiente. Listo, muchísimas gracias por esa respuesta, José. Vamos a continuar con otras preguntas que nos están haciendo en nuestro canal de Facebook. Tenemos a Angélica Moreno que nos pregunta, ¿cómo utilizar estos procesos de andamiaje con los currículos de inclusión en segunda lengua? Bueno, una muy buena pregunta. La verdad, nunca había considerado la relación de este tipo de procesos con la inclusión. Sin embargo, es muy claro que en el momento en que empezamos a facilitar la participación de nuestros estudiantes en los procesos de comunicación, podemos facilitar dicha participación a través de procesos diferenciados, ¿cierto?
No solo para estudiantes que tengan algún tipo de situación de aprendizaje que les impida funcionar como el resto de los estudiantes, sino a estudiantes que muestran diferentes tipos de vulnerabilidades y que podemos incluir de diferentes maneras, ¿verdad? En el ciclo de andamiaje, por ejemplo, en el ciclo didáctico, y aquí estoy pensando sobre la marcha, podríamos incorporar diferentes herramientas en diferentes modalidades, por ejemplo, para atender diferentes intereses visuales, táctiles, etcétera. Pero también diferentes temáticas, ¿cierto?, que sean pertinentes para la cultura y los contextos de los estudiantes. Hasta allí me atrevería a responder, pero me queda la tarea de estudiar ese tema de andamiaje e inclusión con mucho más cuidado. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más también en nuestro chat de Facebook y la pregunta es de Clara Inés, quien dice, ¿en los niños de preescolar cómo lo podríamos usar? Bueno, podríamos en realidad usar las tres aplicaciones. Una manera de usarlo es mirar e intentar definir qué contextos de comunicación son claves para niños de preescolar, ¿verdad? Y por conocimiento del desarrollo de los niños, sabemos que en este momento de las etapas de su vida, las historias son clave o el juego es clave. Entonces podríamos pensar en definir contextos de actuación comunicativa de ese tipo, sería como un primer elemento. Y nuestro estudio de esos contextos nos permitiría definir cuáles son más fáciles, en cuáles podría el niño participar más fácilmente que otros, como para tener como una secuencia de diferentes contextos de participación o textos de participación de los niños en la lengua. Dada el contexto específico de educación preescolar, nos enfocaríamos mucho en el desarrollo de la comunicación oral, porque entiendo en esta etapa aún no están leyendo de manera fluida, aunque están iniciando obviamente su proceso lector de diferente manera. Podríamos andamiar ya en la parte del ciclo didáctico, por ejemplo, la presentación de los diferentes textos que usemos, la representación de las historias, por ejemplo, la modelación de los juegos con los niños, la toma de ciertos aspectos de la actividad en los que los tengamos involucrados por parte del maestro, que luego puedan ser realizados por los niños haciendo mucho apoyo en la imitación, que a diferencia de la repetición, la imitación involucra cierta conciencia de los niños de los fines de la actividad en la que estamos participando y de los medios que usamos para llegar a ella. Entonces la imitación puede convertirse en un elemento esencial de andamiaje aquí por parte de los niños. Y en lo micro, pues con toda esta serie de estrategias interactivas, es decir, discursivas en el discurso oral, que usamos como maestro en la escuela, en donde le pedimos a los niños que repitan, en donde hacemos gestos, en donde hacemos mímicas, en donde nos ponemos y actuamos con su voz, etc. Creo que podríamos, en conclusión, hacerlo desde las tres perspectivas, desde lo curricular, desde el ciclo didáctico que utilicemos y de estrategias de interacción que sean pues muy congruentes como aprenden los niños. Ya les decía, la actividad física, la modelación, la imitación, etcétera. Muchísimas gracias, José, y muchas gracias a las personas que participaron con sus preguntas dentro del chat. Antes de finalizar, yo quisiera que nos dieras unas recomendaciones o consejos a los participantes, y eso es porque en esta Furbel Lectures, como en las siguientes que tendremos, la mayoría de sus participantes son rectores, líderes de bilingüismo y docentes que nos acompañan, y que actualmente sus planteles educativos están en una transición hacia modelos bilingües o de multilingüismo. Entonces, si nos puedes dar consejos para todos ellos, te lo agradeceríamos, José. A mí me parece que un elemento clave que yo he aprendido durante todo este tiempo, que he aprendido de mis estudiantes y sus actividades en los colegios, es la importancia de tener bien claro cuáles son esos contextos de actuación semiótica o textos orales escritos multimodales en los que esperamos que puedan participar nuestros estudiantes. Y como estamos hablando de transición hacia lo bilingüe,
Eso implica definir este tipo de contextos, no solo en el aula de lenguas extranjeras, sino en las aulas de otras disciplinas que se vinculan a bilingüismo. Entonces, en ciencias naturales, que es una de las que con las que comúnmente inician muchos contextos de escuelas bilingües, sería definir cuáles contextos de actuación en inglés son claves para el aula de ciencias naturales y cuáles de esos contextos vamos a hacer en inglés o en francés o en cualquiera que sea la lengua extranjera que estamos trabajando. Si nosotros podemos definir en la escuela una secuencia o un recorrido a lo largo del currículo escolar que vaya presentando a los estudiantes contextos de actuación semiótica en la nueva lengua cada vez más complejos y que un contexto pueda fundamentarse en el anterior, podemos garantizar mucho más éxito porque estamos en lo curricular dando mucho apoyo a los estudiantes porque van a poder reciclar lenguaje de un contexto a otro y poderlo usar de manera repetida, de manera frecuente en su participación comunicativa a lo largo de sus diferentes años de escolaridad. Listo. José, nos llegó una última pregunta que espero nos puedas apoyar. Y es desde nuestro chat de YouTube y nos preguntan, ¿nos puedes compartir un ejemplo concreto de andamiaje de primero a quinto? Sí, claro. En los contextos estos que venimos hablando, podríamos pensar, por ejemplo, para la primaria, y esa es la idea también de los estándares del currículo sugerido, tomar textos que son narrativos, que son historias, y hay diferentes tipos de historias, unas más complejas que otras. Tomar textos de explicativos, por ejemplo, la iguana y su hábitat, como les decía en el ejemplo, y distribuirlos a lo largo de la escuela primaria. Entonces, podríamos comenzar con, una historia muy corta para concluir en un cuento, por ejemplo, en quinto, o en una anécdota, o un tipo de texto que se llama observación, que dejaremos para cuarto y quinto, que es narrar un evento y decir nuestra apreciación sobre el mismo. Eso involucra cierto juicio, cierto uso del lenguaje para plantear nuestras apreciaciones y juicios, y eso lo hace un poco más complejo. Y definitivamente dejaría los textos de tipo explicativo, como reporte, el ejemplo de la iguana, el que les he mencionado, para grado cuarto y quinto, que ya se acercan mucho más a la parte científica y nos permiten hacer la transición hacia el bachillerato, donde estos contextos y este lenguaje académico se vuelve mucho más importante. Listo, muchísimas gracias José por responder a todas las preguntas, por liderar esta sesión también. Muchas gracias a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook y a todos los que participaron con sus preguntas, sus comentarios, por los saludos también que dejaban desde sus colegios dentro del chat. Recuerden que tendremos otras 4 sesiones más donde se van a desarrollar más temas de interés que van a buscar potenciar estos proyectos bilingües que ustedes tienen en las instituciones educativas. De hecho, nuestra próxima sesión es este jueves 15 de septiembre, también a las 5 de la tarde, así que los invitamos a todos para que participen de ella. La temática será comunidades de práctica en la educación bilingüe hacia una gestión sostenible. Entonces, esperamos seguirlos viendo a todos ustedes, que puedan seguir participando y que puedan extender esta invitación a muchas más personas de su plantel educativo o otros docentes que también se puedan ver interesados por esta temática. En nombre de Fulbright Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá, agradecemos su participación y de verdad les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, José, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los asistentes por escucharme. Hasta luego. Hasta luego.